sabía porque yo la bajé. Espera, espera, yo sabía porque yo la bajé. Da igual, si lloraste porque lloraste, como igual. Ya, pero yo sabía porque yo la bajé. Nico, esto no me pasa nada, ¿ves? No, escúchame, Nico, ¿hablamos o no hablamos las cosas? Yo sabía por qué lloraba. No, pero... Vale, pues ya está. Entonces, porque como ayer me pregunta Jorge, si yo ayer empiezo con la invitación, si yo llego a saber qué era lo que tú me contaste ayer, es que no te hubiera hecho eso jamás en la vida. Jamás en la vida. No lo estás entendiendo, Kiko. Yo estoy muy sensible y a lo mejor en ese punto estaba llorando por lo que estaba viendo en la tele, pero porque tengo otra historia detrás. Pero yo no sé... Todo, que no pasa nada, Kiko, que no se pero que sí pasa, de hecho. Pero una cosa, Marta, te voy a preguntar y contesta con toda libertad del mundo y de la manera más metafórica, donde rodeo los total. ¿Quieres contar por qué estás sensible? Un poco. ¿Un poco? Vale. Un poco sí. Bueno, pues ahora va a hacer un momento la curva de la detección. En un momento estamos con ella. La peor correa de detección. No de la mitad de la detección. ¿Por qué? Solamente una cosa, Jorge. Sin contar lo que es. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. Cuando terminó ayer lo de Marta, hubo una publi, que hablé con Marta. Y si me gustaría, pues, quiero lo que te dije.